¿Alguna vez has querido tener una mascota? Pues a nuestro siguiente personaje le ha pasado algo similar. En esta historia nos permite acercarnos a la naturaleza por medio de diferentes especies, y es que cuando visitamos un zoológico, nos gustaría llevarnos a casa todos esos maravillosos animales. Pero claro, tener un elefante, una foca o un hipopótamo sería emocionante, pero un poco complicado. ¿O tú qué piensas? ¿Quieres saber cómo transcurre este cuento? ¡Acompáñanos! Un zoológico en casa. Cada vez que voy al zoológico, salgo con ganas de tener uno de esos maravillosos animales en mi casa. Me gustaría tener un elefante. Pero mamá dice que no, porque si pesca un resfriado, tendría que darle las sábanas y los manteles para que los use como pañuelos. Daría cualquier cosa por tener un cocodrilo. Pero mi papá dice que no, porque si le duele un diente, ningún dentista va a querer atenderlo. Quisiera tener una foca. Pero mi abuela dice que no, porque mojaría todo el baño con sus volteretas y saltos. Desearía tener un oso polar. Pero mi abuelo dice que no, porque querría dormir dentro del refrigerador por las noches. ¡Qué ganas de tener un canguro! Pero mi tía dice que no, porque con sus saltos y sus carreras rompería todos los adornos. Sueño con tener un león, pero mi tío dice que no, porque los vecinos protestarían por sus rugidos. ¿Qué no daría por tener un rinoceronte? Pero mi hermana dice que no, porque pincharía los globos de los cumpleaños con su cuerno. Me muero por tener un águila. Pero mi hermano dice que no, porque tendríamos que vivir con las ventanas cerradas para que no se escapara volando. Tantas veces me dijeron que no, que llegué a pensar que nunca podría tener un animal en casa y me puse muy triste. Pero el día de mi cumpleaños, mamá, papá, abuela, abuelo, tía, tíos y hermanos me dieron una sorpresa. Me regalaron un animal con el que nunca había soñado. Al principio me pareció muy chiquito, pero ahora no lo cambio ni por un elefante, ni por una foca, ni por un oso polar, ni por un canguro, ni por un león, ni por un rinoceronte, ni por un águila. Porque cabe en un bolsillo, no molesta a nadie y le encanta jugar conmigo. Recuerda que mi nombre es Willow y aquí en este canal encontrarás muchos cuentos que puedes disfrutar. Hoy estoy luciendo una camiseta que diseñó María José Báquiro Urrea y nos la envió desde Colombia. Muchas gracias, María José, por tu hermoso diseño. También puedes enviar tu diseño, coloréalo y envíalo a mi correo. Y antes de irte, no olvides dejarnos un me gusta. Compártelo con tus amigos para que también lo puedan disfrutar. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas las narraciones aquí en Abra Palabra. ¡Hasta la próxima, palabreros!